profesores, dan cuenta más que todo del conocimiento de contenido, es decir, el conocimiento de la materia, de la disciplina. Entre otros, el conocimiento pedagógico de las formas en cómo se enseña la disciplina, el conocimiento curricular, ¿sí?, y el conocimiento de los propósitos y fines educativos. Es decir, había una serie de conocimientos que debían tener los profesores para poder educar. Es decir, cómo transformar el contenido grueso, entre comillas, de la materia, ¿sí?, el contenido de su disciplina, en algo que se puede enseñar, es lo que han dicho. Este referente, a pesar de ser angloparlante o anglosajón, es el principal referente a nivel mundial para poder integrar la materia. Innovación, en este sentido, es transformar, mejorar, ir hacia las problemáticas locales. La realidad es una construcción social, ¿sí? Y de hecho lo que estamos construyendo con las TICs pues es una realidad, no es que no lo sea, ¿ya? El asunto de pronto, y que esto es lo que a mí me motiva a estar aquí, es bueno, ¿cuáles son los problemas en realidad que queremos solucionar? Sí. ¿Sí? Lo más importante de esto es entender el concepto y la formulación de la competencia. Digamos, ella me ha apoyado en este desarrollo y lo importante es que nosotros tengamos claro en